Bienvenidos, esto es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en esta edición y vamos a hablar de Gran Teatro Nacional porque ha presentado su programación 2020 y se viene recargado de diversas actividades como festivales, óperas, conciertos, homenajes, funciones didácticas y por supuesto espectáculos con estrellas nacionales e internacionales para todo. Más de 100 solistas y 50 agrupaciones nacionales y extranjeras deleitarán al público con música, danzas tradicionales del Perú y el mundo, ópera, circo, en el Gran Teatro Nacional en el 2020. El Ministerio de Cultura anunció oficialmente la programación para el próximo año, pero en esta ocasión fue el público quien hizo la presentación. Les contaremos a ustedes y a todo el país lo que viene este año 2020. Pero quiero darles una mala noticia. Este año no la voy a presentar yo. No estén tan tristes tampoco. En realidad, este año la programación la van a presentar ustedes. Nuestro público a través de 11 estupendos representantes. En las presentaciones del próximo año están las de los elencos nacionales del Perú, como el Coro Nacional, Orquesta Sinfónica, Ballet, el Coro Nacional de Niños, quienes ofrecerán temporadas inolvidables a precios módicos. Audicioné para el Coro Nacional de Niños del Perú e ingresé. Lo vi grande, bonito, mágico, porque cuando canto con mis amigos del coro, siento que la magia camina por mí. También se han programado funciones de teatro como Carmen, en abril, El Cónsul, una coproducción con el Teatro Colón de Buenos Aires, en agosto, y La Perrichola, en octubre. El calendario también contempla una serie de actividades en homenaje a nuestra compositora Chabuca Granda por el centenario de su nacimiento. Yo los invito a todos ustedes a que aprovechen así como yo todas las propuestas musicales que el Gran Teatro Nacional tiene. Realmente es una manera muy especial de disfrutar la vida aquí en el Gran Teatro Nacional. Y ahora quisiera invitarlos a que me acompañen para saber qué es lo que el Gran Teatro Nacional tiene para ofrecernos este 2020 en cuanto a lo que a mí más me gusta, la música. En la música del mundo se ha confirmado la visita de los divos españoles Rafael para el 30 de junio y 1 de julio. José Luis Perales se presentará el 21 y 22 de octubre. Además, el cantautor argentino Nito Mestre y el rockero Kevin Johansen. Se sumarán las figuras peruanas Tony Zucca, con presentaciones el 29 y 30 de agosto, así como Manuel Chaprado, Juni Frent y Gianmarco Signac, entre otros. Para el público infantil habrá espectáculos como la ópera familiar El Principito, y a pedido del público, regresa Las Aventuras Musicales de Cicilana, con una nueva historia en el circo. Manténgase informado sobre las fechas y programación detallada en www.granteatronacional.pe. Bueno, todo tipo de actividades para todo el público y se va a fomentar aún más este 2020 la formación de públicos, que es uno de los ejes centrales del Gran Teatro Nacional. Aquí en Agenda Cultural les vamos a dar el detalle de todo lo que se desarrolla en el 2020. Vamos ahora a hablar del Ministerio de Cultura porque declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la obra de Martín Charly. El fotógrafo puneño capturó la esencia de nuestro país que quedó registrado en innumerables fotografías. La resolución viceministerial correspondiente a la declaratoria de la obra fotográfica de Martín Chambi como Patrimonio Cultural de la Nación fue entregada a los representantes de su familia constituidos como Asociación Martín Chambi. Martín Jerónimo Chambi Jiménez nació el 5 de noviembre de 1891 en el distrito de Coaza, en la provincia de Carabaya, departamento de Puno. Fue el tercer hijo de una pareja de campesinos quechuas que se dedicó al cultivo de tubérculos y quinoa. De mi padre tendría que contar tantas cosas, pero lo que más puedo decir que mi padre pues se dedicó a la fotografía, le gustaba, ¿no? Y fue
que así él cultivó esa profesión, porque es una profesión, ¿no? Entonces, desde niño se dice sabía, viendo las máquinas, todo eso. Entonces, sí, ahí le gustó. A los 14 años de edad se trasladó hacia la mina Santo Domingo Mining Company en Puno. Al admirar el trabajo de tres fotógrafos ingleses que laboraban allí, la estadía en la mina constituiría para Chambi su primer acercamiento a la técnica fotográfica. Chambi supo representar como ningún otro la diversidad del país en un orden social complejo. En su obra podemos encontrar a la clase alta de Cusco, tanto como a los indígenas, ya sea en retratos dentro de su estudio como en paisajes en labores cotidianas. En 1908 migró a la ciudad de Arequipa y en 1918 se establece en el Cusco, en donde consolida su interés por la riqueza histórica y cultural de la población andina. Aparte de ser mi abuelo, estamos hablando del representante más importante de la fotografía a nivel nacional, ¿no? Y el día de hoy justo estamos aquí reunidos para que el Estado le otorgue el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación a toda su obra. Chambi es uno de los exponentes peruanos más importantes de la fotografía documental. Tiene una serie de fotos emblemáticas. El 13 de septiembre de 1973, a la edad de 82 años, falleció en la Quinta Chambi, dejando un archivo fotográfico de varias decenas de miles de negativos. Amigos, y el Museo Nacional Afroperuano cumple 10 años difundiendo historia y sus diversas expresiones culturales. En el siguiente informe hacemos un repaso por la historia y anímese también a conocer este importante espacio cultural. Cerca del Congreso y a escasos metros de la bulliciosa Avenida Bancay está el Museo Nacional Afroperuano. Una visita obligada para conocer la memoria de la cultura afro y su historia y aporte a nuestro país. Girón Ancash 542 es la dirección exacta que nos lleva al pasado histórico del Perú afrodescendiente. Si bien el origen de esta casa es virreinal, fue reconstruida tras un terremoto y luce así desde 1780. Una casa de condes que hoy convertida en el Museo Nacional Afroperuano recibe a cientos de visitantes. Su inauguración, el 4 de junio del 2009, coincidió con el Día de la Cultura Afroperuana y el nacimiento del poeta, músico e investigador Nicomedes Santa Cruz. El Museo Nacional Afroperuano funciona en la antigua casona virreinal de las Tres Monedas. Podemos destacar sus escaleras, techos altos con pórticos de madera, pisos empedrados y largos pasadizos que evocan el antiguo pasado virreinal rococó francés de mediados del siglo XVIII. Sus 9 salas son un recorrido por el proceso histórico de la cultura afroperuana. Inicia con los orígenes de la esclavitud africana en Europa y la llegada al Perú con los españoles de los primeros africanos hacia 1528 por las costas de Tumbes. Llegan en la época de la conquista hispana, es decir, vienen junto con los españoles, pero lo más interesante es que en realidad en alguna forma todos somos afrodescendientes, porque la ciencia ha demostrado a través del estudio del ADN y de los hallazgos en la historia del planeta, de que una explosión de un megavolcán determinó que hace 70.000 años atrás toda la especie humana que sobrevivió a esa explosión estaba en el África y luego emigró hacia Europa. Como esclavos fueron sometidos a salvajes castigos, azotes, amputaciones, castración y encierro. Las siguientes salas dan cuenta de su participación en la lucha por la independencia del Perú. Micaela Bastidas, como decían, la zamba, porque ella era afrodescendiente. Ay, esa es una de las particularidades que se olvida, ¿no? El rol de la mujer en la lucha por la independencia. Y en ese caso también se olvida doblemente el rol de los afros en la lucha por la independencia. Entonces, aquel 4 de noviembre de 1780, que comienza en territorios del Perú la gesta por la libertad de todo el continente, que luego continuaría Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en sus escritos como la Carta a los Españoles Americanos de 1791, es en el Perú donde comienza la lucha por la libertad del continente. Es con el esfuerzo de los peruanos y participan gente de todas las razas y todas las clases. Pero tras siglos de esclavitud, la libertad llegó, aunque algunos debían pagar por ella, otros fugaban con o sin éxito, y el resto esperó la abolición en 1854. A pesar de que fueras un hombre libre, se les prohibía el ingreso al sistema educativo. Por ejemplo, no podían tener ingreso o estudios en la universidad.
pero hubo hombres que siendo afros lograron romper los esquemas racistas de su época. Y quisiera recordar al primero que logró el grado de doctor en medicina en la Universidad de San Marcos, José Manuel Valdés, que era un tipo de origen pobre, que vivía en un callejón, en un solar. Los dueños eran un boticario y su esposa, ellos no tuvieron hijos. Lo apadrinaron a él como si fuera un hijo propio y a su hermana. Pero él le financiaron su educación. Y como era tan inteligente, por encima del promedio de la sociedad, los hicieron estudiar en el colegio de San Ildefonso. Pero luego, al terminar su educación, quería seguir un oficio, una profesión, pero como está cerrada las puertas universitarias y él se inclinaba al tratamiento de la salud, estudió para ser cirujano latino, que era la más alta categoría de cirujano en la época. Aunque les parezca mentira, la medicina estaba separada o dividida de lo que era la cirugía. Y la medicina era considerada profesión y la cirugía solamente era considerada un oficio menor. Él llegó a ser cirujano latino, pero era tan destacado que Hipólito Unanue le permitía pues que estuviera asistiendo a la universidad, a las clases, como alumno libre. A raíz de la muerte de la viuda de un noble de la época, los consideraban que el cáncer era contagioso. Y ante esas creencias prejuiciosas, Valdés se opuso. Como el cáncer lo consideraban contagioso, quemaban los bienes de la persona que había muerto de cáncer. Valdés sostuvo todo lo contrario, y a pesar que los médicos de la época no le hicieron caso a Valdés, la evolución del conocimiento científico demostraría que él tuvo la razón. La historia avanza a través de los pasillos que nos recuerdan las expresiones artísticas y el aporte cultural de los afrodescendientes en el campo de las ciencias, letras, la música y la gastronomía. Los más grandes literatos, varios de ellos han sido afrodescendientes. Un ejemplo, las tradiciones peruanas, ya que estamos en Lima y una casona virreinal, de Ricardo Palma. Ricardo Palma era afrodescendiente. La más alta tradición espiritual del Perú es la del Señor de los Milagros, el patrono de la ciudad de Lima. ¿Y cómo surge? Como un culto en el barrio de Pachacamilla. ¿Y entre quiénes surge? Entre los libertos morenos, los afrodescendientes en términos modernos. Los bailes afro, las danzas. El deporte, ¿no? Si ustedes ven el análisis de la mayoría de los deportistas destacados, incluyendo la Selección Nacional de Fútbol, tienen orígenes afros, o sea, son también afrodescendientes. Una historia de lucha y cultura que se sigue escribiendo y que encuentra su memoria física en el Museo Nacional Afroperuano. El ingreso es libre, solo debe registrarse con su DNI. Las visitas de los colegios se pueden coordinar llamando al 426-0689. Un museo que es gratuito y además un inmueble que es patrimonio cultural de la nación. Momento de hacer una pausa, regresamos con más, esto es Agenda Cultural. Acompañarnos en la Agenda Cultural. La historia y la gastronomía se unen en Peruvian Experience, el primer centro de entretenimiento gastronómico de Lima. Lo invitamos a conocer la experiencia en el siguiente informe. Vamos a conocer el Perú y su gastronomía a través de un recorrido divertido que empieza aquí. Yo, Pachacútec, hijo del sol, el que transforma el mundo, te ordeno explorar conmigo el esplendor de un imperio, experiencias, llamado Perú. Nuestra historia y la gastronomía se sirven en un solo plato. Prepárese a ser parte de una experiencia que lo llevará a disfrutar de la comida peruana con todos los sentidos. Esto es Peruvian Experience. Muchas veces degustamos lo que comemos, pero no lo palpamos. En este espacio vamos a poder tocar. Esta es la quinoa. Según la ONU, es la clave alimentaria del futuro. Esta
esta nueva propuesta ofrece un entretenido recorrido por la historia de la gastronomía peruana a través de elementos audiovisuales, efectos especiales y experiencias interactivas. El circuito, que consta de 4 recorridos, inicia recordando cómo era la alimentación de nuestros antepasados, los incas. Comenzamos con el grano de la kiwicha, que lo tenemos por aquí. Este grano es fantástico porque tiene mucho más calcio que la leche. Entonces, para personas que son intolerantes a la lactosa, le resulta fabuloso. Y el último, pero no menos importante, creo que todos los conocemos, el maíz morado. Este es el rey de los antioxidantes porque contiene gran cantidad de vitamina C y vitamina E, lo cual nuestro cuerpo lo necesita para poder funcionar correctamente y brindarnos los minerales necesarios. El recorrido continúa con una clase magistral de cocina colaborativa, en la que el visitante prepara un plato emblemático de la cocina peruana. Recuerde que lo que prepare, se lo come, así que esmerarse. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo está? Ok, tomamos asiento en nuestro puesto. Yo soy el chef Fabricio Salas y hoy les voy a enseñar a preparar nuestro plato bandera y conocido mundialmente, el ceviche. Una vez que el pescado y los ingredientes secos ya han integrado sus sabores, agregamos el zumo de limón, lo tenemos en este shot, y se lo agregamos todo. En el medio ponemos una camita de cebolla. Si ya terminamos, tenemos que tener un resultado bastante parecido a este. Y ya está listo para comer. ¿Okay? Bueno, este es el resultado de mi gran labor y primera experiencia como cocinera. Continuando con el recorrido, ingresamos a un viñedo donde aprendemos a identificar las etapas de la elaboración del pisco. Y por supuesto, no nos vamos sin aprender a preparar un pisco sour. Y vamos a acompañar nuestro ceviche con una bebida de bandera como lo es el pisco sour que vamos a aprender a preparar. Bienvenida Claudia, el día de hoy vas a aprender a preparar un delicioso pisco sour. Primero hagamos reconocimiento de nuestra mesa. La botellita más grande tiene pisco quebranta. La segunda botellita tiene zumo de limón. La tercera, el jarabe de goma o la azúcar líquida. Y por último, nuestra clara de huevo. Igual dentro de la oncera. Va, excelente. Disfruta tu pisco sour. Salud. En la etapa final hallamos una combinación de texturas, aromas y sabores. Una recreación del típico mercado peruano, donde los caseritos abordan con su sazón de barrio. Damas y caballeros. Bueno, el aroma es extraordinario. Ahora vamos a ver cómo sabe. Solo un trocito de este rico lomo. ¿Cómo se llama? Riquísimo. El visitante concluye su visita con una exquisita, variada y generosa degustación de lo mejor de la gastronomía peruana. ¿Y dónde? Todo puede pasar. Para empezar, es 1:45, donde vas a poder conocer el Perú de una manera diferente. No tenemos la página web importante, que es peruvianexperience.com, y aparte tenemos la oficina y el edificio donde nos encontramos, que es en San Martín 509, en Miraflores, donde podemos esperarlos acá para atender todas sus inquietudes. Peruvian Experience es un innovador proyecto que tomó casi 3 años en concretarse y del que puede ser parte en 17 turnos guiados de lunes a sábado. El próximo año llegará a las salas de cine la adaptación cinematográfica de la obra de Alfredo Bryce Echenique, Un Mundo para Julius. Agenda Cultural estuvo durante el rodaje de esta esperada producción. Hola, soy Julius. Rodrigo Barba ha puesto de vuelta y media las grabaciones de la película Un Mundo para Julius en la Casa Fernandini en el centro de Lima. El papel protagónico de Julius recae en el pequeño Rodrigo de 4 años y Augusto Linares de 9. Mira, te gané. Julius.
directamente a jugar en los cambios a los despierte la gente, así, chao. A diferencia de Julius, un niño de extrema sensibilidad y en cierta medida triste y melancólico, Rodrigo es disparatado y elocuente, pero como todo buen profesional, entra en personaje y se transforma en el niño de clase alta limeña cuando empieza a actuar. 3, 2, 1, ¡acción! Con sorpresa, Rodrigo, tu texto. Eso me gustaba, es que Rodrigo no tiene ni idea que está grabando una película. Sí, ¿cómo sabe, se conviene? Sabe que está grabando una película, evidentemente se aprende sus textos, los repasa y los memoriza incluso, pero aunque no lo crean, él no sabe leer. Entonces, desde el inicio sabíamos que era un niño súper inteligente, nos lo dijeron sus padres, y incluso en el colegio nos comentaron que lo habían adelantado un año, precisamente porque es muy inteligente. Entonces, sumado a eso, tiene carisma, tiene ángel, es muy despierto. Entonces, todo lo que hace, lo hace de manera natural. La Casona Fernandini es el centro de operaciones de Rosana Díaz Costa, su equipo de producción y los actores. La Casona de Girón Ica, que data de 1918, presta su aire señorial y oligárquico para recrear en ella el palacio de la avenida Salaberry, con cocheras, jardines, piscina y un pequeño huerto. La película que va a tratar acerca de cómo un niño pierde la inocencia porque se enfrenta a la injusticia, a la discriminación, al racismo, al machismo también, ¿no? Todo esto dentro de su propio microcosmos de su casa, ¿no? Entonces, esto es algo que, bueno, le pasaba a Julius en los años 50, pero que puede seguir pasando, digamos, en un contexto distinto, en una realidad distinta, pero tenemos los mismos problemas como sociedad. 3, 2, 1, ¡acción! En el 2015, Rosana empezó el proyecto. Primero, tuvo que obtener la aprobación de la casa literaria Carmen Balcells, en España, que gestiona los derechos de la novela de Bryce, y luego, conseguir los fondos para filmar la película en 5 semanas. Un rodaje en la que Alfredo Bryce Echenique no participa, pero que conoce a detalle. Yo hago el acercamiento a la agencia, pero ellos no van a dar nunca la aprobación si es que el autor no está de acuerdo. Pero él nunca ha querido, digamos, interferir, digamos, en lo que es el proceso de la película, diciendo yo no quiero que esta cosa y esté incluida la otra, ¿no? Como que confía en que, claro, dices tú, ese es tu trabajo y ese es una película. Yo sé que las películas no son exactamente igual a los libros, evidentemente, porque es una novela tan larga que podría dar para una miniserie de 12 capítulos, ¿no? En realidad, ¿no? Y todo esto se ha convertido en un guión para 100 páginas, que eso se convierte en una hora 40, por decirlo, de película, ¿no? Un trabajo que se logra gracias a la coproducción entre Perú, Argentina y España. Y precisamente en este último país, la película se difundirá a través de la señal de Televisión Española. Y desde el principio nos interesó mucho este proyecto por su contenido, por su alcance. Y de ahí, al conocer a Rosana, pues todo fue empezar a trabajar con ella. Y pudimos despertar el interés de Televisión Española en España, y ahí empezó todo, y aquí estamos. La película se va a distribuir a través de televisión, ya que participa Televisión Española, y no te puedo decir a partir de qué fecha va a ser esa difusión, pero esa va a ser la forma en España concretamente. Que una está más adelante. Sí, eso es verdad. Que venga. Se ve raro, ¿no? Sale. Saca esa entonces. Esa. La frialdad familiar y el afecto y el calor de la servidumbre son los dos mundos opuestos de Julius, que van tomando forma con los actores Mayela Yokia, quien interpreta a Vilma, la empleada que cuida a Julius, Fiorella de Ferrari, a Susan, su madre. El actor español Nacho Fresnada es Juan Lucas, el padrastro de Julius. Antonieta Pari es Arminda, la lavandera. Américo Zúñiga es Carlos, el chofer. Y Ermelinda Luján es Berta, entre otros personajes.
parte de la Casa Fernandini, que es la casa principal. Vamos a grabar también en el Museo Pedro de Osma. Vamos a estar grabando calles en el centro de Lima. Tenemos que ambientar muchas locaciones. Vamos a grabar en el Colegio Guadalupe. En general, vamos a estar por todo Lima, incluso hacia las afueras de Lima, en algunas residencias con jardines y piscinas, en Pachacamac. Vamos a estar también en San Isidro, en el Hotel Country. La Casona Fernandini fue perfectamente ambientada. Ábacos, trenes y el llanero solitario. Es el Fuerte Apache, el cuarto del pequeño Julius. Muy cerca está la habitación de Cintia, su hermanita, interpretada por Pamela Sacco. Cuéntanos, ¿cómo ha sido grabar con ella? Muy bonita, es una niña muy dócil, muy hábil. Es una capa. Cintia es de pelo rubio. Antigua. Era blanca. ¿Hermanita de quién es? De Julius. ¿Y le has contado a tus amiguitas que estás trabajando en una película? Sí. Que ella quiero ver la película, que cómo se llama, porque a ella se le olvida. Es la primera experiencia actoral de los tres niños que participan en la película. Hola, soy Julius. Hola, soy Julius. Hola. Los tres son nuevos talentos que hemos descubierto para la película. Y como te digo, desde el casting se veía que tenían muchas actitudes para eso, y los escogimos y asumimos el reto, y en eso estamos. Y como te digo, con buenos resultados en esta primera semana de trabajo. Publicada en 1970, Un Mundo para Julius describe con profunda sutileza el mundo de la oligarquía limeña, un mundo adulto lleno de desigualdades e injusticias, que llegará a la pantalla grande el segundo semestre del 2020, cuando la novela cumpla 50 años desde su publicación. Bueno, estaremos pendientes el próximo año del estreno de esta gran película, de una de las obras que es una de las más emblemáticas de la literatura peruana. Con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos.